Hola, ¿qué tal amigos de Mariana Digital, el canal de YouTube de emisora Mariana 1400 AM? Qué gusto saludarlo de nuevo para contarles sobre la importancia y lo que significa el Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo de Pascua. Estoy con mi compañero Camilo Zapata Mendo, yo soy Pedro Andrés Algarra y pues como creyentes y como empleados de este medio de evangelización nos hemos puesto en la tarea de investigar otra vez al respecto. Camilo. Qué gusto saludarlo. Pero, ¿qué tal? Un abrazo muy cariñoso para usted y todos nuestros amigos. De verdad que hoy, más que nunca, estamos muy, pero muy contentos. Hoy es el culmen de la Semana Santa, la fiesta de todas las fiestas porque Jesús ha resucitado. Jesús venció al pecado, Jesús venció a la muerte y con ello nos lleva a nosotros. Como le decía San Pablo, vala sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Usted lo ha dicho, Camilo, y está consignado en las Sagradas Escrituras. Hoy podemos decir... Felices Pascuas. Jesús ha resucitado, en verdad ha resucitado. Hoy tenemos celebraciones eucarísticas común y corriente y se marca el inicio de un nuevo tiempo litúrgico, que es el tiempo de Pascua. De aquí en adelante van corriendo 50 días hasta Pentecostés. Así que estamos muy felices y hoy los saludamos desde un sitio emblemático de la fe católica en Bogotá, aquí en la iglesia de la tercera de la orden seglar franciscana. Así que. Pues eh, esperamos a ustedes les haya gustado estos mensajes, estos videos representativos de los días santos a través de Mariana Digital. Así como está erigido este templo, se han erigido muchos en el mundo a lo largo de la historia que dan crédito, que dan fe de esas promesas cumplidas cuando conmemoramos la resurrección de Jesucristo. Y para seguir encontrando respuestas, sentido y para poder entender lo que significa el Domingo de Resurrección. Que sean los fieles amigos que nos cuenten qué significa Está con nosotros Rubén, Rubén, qué gusto saludarlo Para usted qué significa el Domingo de Resurrección Bueno, mucho gusto Para mí el Domingo de Resurrección es como cuando Jesús vence la muerte Vence los pecados que en el momento estaba, tenía en ese momento Y es como un paso de victoria, de alegría, de entusiasmo eh, para mí la importancia del Domingo de Resurrección es dar el paso a resucitar con Cristo y a morir a lo viejo, al pecado y poder estar eh, alegres viviendo esta fiesta, porque es una fiesta para nosotros los católicos, eh, en paz, en alegría y siempre unidos a Cristo. Muchas gracias Liliana. ¿Y para Javier? Eh, pues para mí es el culmen de la Semana Santa. Es eh, la fiesta más importante para nosotros los católicos después de vivir la pasión de nuestro Señor, eh, remembrar eh, la pasión de nuestro Señor y, y, y gozosos todos poder vivir la resurrección de Él. Por eso cobra sentido nuestra fe, por eso cobra sentido todo lo que hace la iglesia en el mundo y por eso hoy estamos felices, contentos, diciendo, felices, Jesús ha resucitado. Así que sigan con nosotros en Mariana Digital. Gracias por estar ahí en nuestro canal de YouTube.